children. And together, we will march to... You know what that shit means? It means the roads have all been closed. It means the phone lines have been cut. It means there's no signals getting in and out of this valley. But mostly it means we're all fucked. A huevo, jodidísimos. Goddamn collapse. They all think the world's coming to an end now. They've been waiting for it. For years. Waiting for somebody to come along and fulfill their prophecy and kick off their goddamn holy war. Well, you sure as shit kicked. Smartest thing for me to do would just be to hand you over. No, o sea, se va a rendir. Les va a dar lo que quieren. No, usted se tiene cara de viejito loco. Usted me va a ayudar. Get out of that uniform. We need to burn it. There's some fresh clothes there. When you get changed, you come and see me. We'll see if we can unfuck this situation. Unfuck. Sí, como si tuviera otra opción, güey. Fuck. Se verá gacho si le empiezo a robar las cosas al viejito. Este, ¿verdad? No es Fallout ni nada. O sea, no. Ok. Ay, güey. Qué hueva me da todo esto, güey. No, pues la primera, güey. Sí, como Fallout hay que... Un mullet, le damos un mullet. Ah, chato, pasó de lanza. No, güey, luego me van a confundir con esos pinches enfermos, güey. No, 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 no. No, es un corte de pelo así, güey. O uno regular. A ver, este. En vez de mero, güey. Da igual, hombre. Yo por más que quiero... Así para confundirme entre la gente, güey. O esta. No. No hay playeras negras, güey. O sea que ni pedo. Obviamente estoy buscando lo que yo me pondría. No hay playas negras de que ya me la... Esa, sin logotipos. ¿Guantes para qué, güey? Bueno, si tengo que ponerme guantes, que sean negros. O estos. Rojos, nada, no, ni que fuera qué, güey.
Okay, ya. False end. Sí. El problema de que si voy es una trampa. No, huevo, hay que pelear hasta morirse. Perdóneme, viejito loco. Pero usted tiene muchos. Y esto me ya con todo eso de escoger tu ropa, de escoger la raza y, o sea, la raza de tu personaje y todo eso, pues ya. Me imagino que es Fallout y tengo que robarme las cosas. Ok. ¿Quién me dice Roosevelt? El viejito loco. Me gustaría entrevistarlo de su reciente altercación que tuvo con los oficiales del gobierno sobre su derecho de recolectar el agua de lluvia. Mi entendimiento es que usted aplicó por un permiso, pero it was overturned. Fue negado. Llevándolo a sus noches en la cárcel. Y en su caso, con la corte. Me gustaría confirmar su statement oficial. Perdón, no lo pongo. Para la corte, que fue: el agua es un regalo dado de Dios. No, es un derecho dado por Dios. Ay, güey, qué hueva, güey. Y que el gobierno está robando nuestros recursos sobre nosotros. No, from under us. Bueno, eso. It's up to us to defend our individual rights and liberties. Depende de nosotros defender nuestros derechos individuales y libertades. Wey, es como cuando jugaba Bayonetta, güey, me puse a leer y me sentí bien estúpido y bien lelo. Aparte que así sonaba. Aparte, usted realmente le dijo al juez. Yeah, you. Sí. Sí, pues. Ah, no sé, güey. Mamás. O sea, el vato es un vato problemático que tiene problemas con la autoridad. ¿Y cuál es el pedo de que el vato recolecte agua de lluvia, güey? No tiene nada de malo. Tengo que buscar la forma de hacer de que se ponga en español todo, güey, porque soy pésimo para leer. O sea, sé leer, güey. Pero leer y traducir ahorita con el sueño que tengo, no. Tapat, obtú tu mensaje. Me da gusto escuchar que están... Que van a quitarte los cargos. Voy a tratar de ir para parte de este verano. Ricky te quiere enseñar que está andando sin rueditas de entrenamiento. Como la bici, güey. Que le ponen las rueditas esas. Pero Ann tiene un chorro de trabajo. Tiene mucho trabajo en la universidad. College no es colegio, güey. Es universidad. Más que aquí le dicen college. Sé todo lo que sé que significa mucho para ti. Así que vamos a intentar. Solo. Por favor. Deja las charlas del homeschooling. O sea, de ser educados en casa. Es correcto para mí. Para Ain. Para mí o para Ain. Y la escuela bajo, en South Street es la mejor.
Es una de las mejores. Y guarda las prepping activities a un mínimo. Sé que Ricky le encanta, pero... pero saca de onda a Ain. ¿Prepping de qué, güey? ¿A qué se refiere cuando dice prepping? No sé, pero suena como un misterio. Como que lo están haciendo a... ya debería estar... ok, ya no voy a leer, güey, porque me sentí bien tonto. Ok, ocupo una llave. Ok, ¿qué opciones tengo, güey? ¿Le puedo robar la llave al viejito? No la tiene por aquí. Quiero seguir vivoreando. Okay. Es lo malo de estos juegos, güey. Que me gana la curiosidad, güey. Me la paso vivoreando y ignoro el juego. Ay, güey. Güey, ¿dónde estoy, güey? ¿Dónde me metí? Sí, ya sé que estoy ignorando todo el pedo. Ok, ya tengo una pala. Si este viejito se pone... se pone así, medio mamón. Chapalazo. No. Ok, esa es la salida. No tomes el agua, ok. Ok, entonces el señor se llama Richard Roosevelt. Roosevelt. Peleas locales para el uso del agua. Richard Dutch Roosevelt estuvo dos cárceles en la... dos cárceles, ah, caramba. Estuvo dos noches en la cárcel por... contempt. ¿Qué es contempt? Ah, bueno, contempt en la corte después de pelear sus derechos de recolectar agua en la lluvia. En lo que el Estado ha definido como una reserva. Mr. Roosevelt ha operado su operación de recolección de agua de lluvia sin un permiso apropiado. Wey, ¿ocupas permiso para recolectar agua de lluvia? Es una violación de las leyes de Montana. Qué pinche estado tan tonto, wey. Y el mal, ¿no? Y Montana sí es un estado de verdad, wey. O sea, no es como que es un estado ficticio. Que nadie realmente sabe que sí existe, ¿no? ¿Qué hay en Montana, wey? Nada. Ok, eso dijo el departamento de agua. El director del departamento de agua y recursos de Montana. Sí, el vato se llama Edward García. Y pues este vato peleonero pues está. Dutch, you there? This is Ray Ray. What the hell is going on? We've heard a miss of gunshots and I swore that weren't thunder earlier, but a couple of explosions. Boomer's all riled up and won't settle down. Is this more of them Peggy's bullshit? How much are we gonna stand for? Anyway, call me back when you can. And take care of yourself. Como que la gente ya está harta de ese culto. Boomer suena como nombre de perro. Me imagino que ese es Boomer. Whitetail Park. Hay que investigar, güey. O sea, investigar y robar. Una buena costumbre de persona que... si alguna vez jugaste Fallout, sabes lo importante que es a conseguir recursos de donde sea. Dutch, you there? Okay, yeah. O sea, el vato está buscando... oh, mira, ya tiene el...
Ok, esa es la familia de este cap, de ese viejo loco. Del padre. Ok, John Seed el Bautista. John Seed el Bautista. Ok. Es el vato más joven de los hermanos Seed. Y el más sadístico. Tal vez el más sadístico. El vato se encarga de reclutar para el culto. Para la secta. ¡Ta madre! ¿Por qué siguen siendo culto, güey? Para la secta. Marcar. Limpiar. Confesión. Y atonement. No sé qué es atonement, güey. Realmente no sé ni qué significa la palabra. Esos son los cuatro pasos que pone a todos. Que hace que todos sigan. Para ser un miembro del Eden's Gate. La puerta de Edén. Sí sobreviven. Primero los marca. Luego los empieza el limpiamiento. No sé qué es, cómo lo hará el güey. Imagino con... Sepa cómo los limpiará. La confesión y el atonement. El atonement es como cuando... Ah, me imagino que es como el castigo, güey, que recibes por tus pecados. Como, ok, tu atonement va a ser esto, esto y esto. Tu castigo, y después del atonement ya sigue. Si sobrevives, eres miembro del culto del Eden's Gate. La puerta del Edén. No es puerta, güey, es como el portón del Edén. Yo le hice a todos que acepten el poder de un sí. Del sí. Como una forma de decir, de hacer que sus followers, o sea, sus, los vatos que lo siguen, hagan cualquier cosa que él quiera. Es un pinche loco. Pocas palabras más, palabras menos, eso quiso decir. Ok, Jacob Seed, el soldado. Es el hermano mayor de los Seeds. Está a cargo de entrenar la milicia en el Whitetail, las montañas de Whitetail. Whitetail es un parque, güey. O así se le llama, Whitetail Park. Bueno, eso. La única cosa en la que él cree es en el sacrificio de los débiles. No. La única cosa en la que él cree es sacrificar a los débiles. Sacrifica a los débiles. Parece que está corriendo varios experimentos psicológicos en el norte. Todo tipo de historias de pesadillas sobre gente poniéndose uno en contra del otro. Drop it off a head. Bueno, eso. Muy rápido. O sea, cuando la gente... Cuando quiere decir eso, o sea, que la gente está... ¿Se está poniendo uno en contra del otro? Pues, ¿qué les hace? Se ha vinculado a la creación de los lobos monstruo en el norte. Ok, has been linked to the creation of the world. O sea, se vincula a la creación de los lobos monstruo en el norte, llamados jueces. Cuando dice monster wolves, ¿significan lobos o...? O sea, ¿animales o así se llaman a los cabrones esos? Perdón, sí, maldiciones, ay. Asústense. Ya está grosero, ¿no? Ok, Fate, the Siren. No es sirena, güey, porque sirena es mermaid. ¿Qué es una siren? Es como esas madres, güey, que tienen alitas. Pero no sé, a veces siren significa sirena. O sea, mermaid. O sea, depende cómo lo usen, creo yo. No sabemos cómo está relacionada con ellos, solamente un día apareció ahí. Como que llegó un día, le gustó el pinche ambiente y se quedó a vivir. Ok, te va a contar una historia de... O sea, será dramática, contándote una historia triste.
Pero Fate es una mentirosa y manipuladora. Te va a envenenar la mente con Bliss si le das la oportunidad. Cualquiera que vaya al río Henbane acaba muerto o caminando la línea, el camino, para convertirse en uno de esos enfermos brain dead ángeles haciendo toda la labor del culto. Ah, no sé, güey. Simplemente aléjense de esa vieja. No sé si lo estoy contando como si estuviera en el juego, güey. O como... Como quien dice, ese es un resumen muy mal hecho de lo que está pasando. Eso es lo que pasa cuando no duermes bien, güey. Te despiertas bien temprano. Qué jodidencia, en serio. Ok. Joseph Seed, el padre, es el líder del proyecto del portón del Edén. O la puerta del Edén. Cree que el gran colapso es... bien, está cerca. Y él se ve a él mismo como un Noé del día moderno, de nuestros tiempos. O sea, ¿el vato va a construir una arca o qué? Bueno. Piensa que Dios le habla a él. Pues sí, como cualquier pinche loco religioso. ¡Ay, Dios habló conmigo, hermanos! ¡Denme dinero! Créeme que la gente sí cree eso, güey. Ha habido tantos fraudes con charlatanes así que se hacen pasar por... Bueno, no existen, ¿verdad? Como quiera. Aunque no es de que se hagan pasar, pero... Que abusan de la creencia de la gente, de las creencias de la gente para pedirle mucho dinero, como cuando... ¿Qué religión es, güey, la que ya hizo que se acabara el mundo como 5 veces ya? Creo que son los testigos de Jehová. No se ofendan. Bueno, ofendan. Si se van a cagar, bueno, cáguense. Pero es algo que sí pasó. Que dijeron, o los mormones. Bueno, no, los mormones están más chisqueados todavía. Sin ofender. Bueno, nada más tantito. Pero que se va a acabar el mundo, que la madre, y denme dinero para tenerle una casa. Porque ellos creían que los vatos de la Biblia iban a revivir. O sea, le pidieron dinero a la gente para construirle una casa a los vatos de la Biblia para que ahí vivieran. No sé si me estoy acordando, no me acuerdo muy bien de los detalles, pero ese es más o menos un resumen mal acordado y sin datos de lo que pasó. Y sí pasó, güey, y sigue pasando. Pero bueno, ya, no sé qué chingos tiene que ver eso. Mucho tiene que ver, pero le va a seguir. Ok, dice que Dios habla con él, que le dijo que salve cuantas almas pueda. Ahora empezó The Reaping. No sé qué es Reaping, güey. Es como cuando... Reaping es lo que hace The Reaper. O sea, está... Eso, güey. Sus seguidores están dispuestos a morir por él. Sí, sí me di cuenta. Ese pinche chisqueado que se aventó ahí a la hélice del helicóptero. Sí. No sé, güey, cualquier cosa que... Cualquier cosa que haga que tus... Ok, RIP significa cuando cultivo... El cultivo. Pulseras. El cultivo. O sea, está empezando a cultivar... Ok. Empezó a cultivar a todos así para que... Como que inicie a acercar a los que... Piensa que son suficientemente buenos para salvarlos. ¿Pero salvarlos de qué, güey? Bueno. Perdón, pero... Tengo un chingo de sueño. Y me ganó las ganas de jugar. Y no he comido, o sea que ando medio, me siento medio chisqueado. Más aún. Ha hecho que su gente construya 3 bunkers masivos para protegerlos de... Para protegerlos para cuando su profecía se haga realidad. ¿Cuál es la profecía, güey? ¿Para qué quiere 3 bunkers?
Bueno, esa fue una pésima traducción y resumen hecha por mí. Pero no hayan aventado la pinche laptop o el teléfono o la computadora por la ventana aguantando mis tonterías. Ay, güey. Oye, qué rápido cambió de... Dutch. Este güey está igual de chisqueado que ellos. Ok, están vivos. Neta, güey. Problem is, there ain't no help coming. Nobody knows what's going on here, and they won't know until it's too late. Estamos incomunicados. There's gotta be people out there willing to fight back against this cult. We need to show them how. O sea, tengo que derrotar a cada uno de la familia. So the first thing we're gonna do is get control of this island. Cuatro pilares. We can figure out what's coming next. There's a gun and a map in the safe over there. Take them. I'll give you a call on your radio once you get your bearings. Okay, estoy trabajando para el Don Dutch. Got it. Okay, le prendo la Q y select. No sé, güey, como que ya se me olvidó ahorita, güey. Okay. Estoy aprendiendo el cubo y no jala. ¿Por qué? Ok. Ya me voy, Don Dutch. Gusto de saludarlo. Me dio un chingo de gusto robarle sus cosas. Y ya me voy. Bueno, ya me voy ahorita que encuentro salida. Ok, güey, me dio la llave, ¿verdad? Sí, sí, está bueno. Hay un cuarto cerrado, güey, que me quedé con curiosidad de vivorear. Sí, esa es la salida, güey. No, viéndome, ya no sale en el mapa. No tengo ni una lamparita. Ok, es el que está cerrado. Más balas. Ok, tengo todo esto lleno de balas. Neta, güey, las tiene bajo llave. Lo que es la desconfianza, güey, en serio. Carta para Dutch. Papá, ya no vamos a poder visitarte. Ya no vamos a poder visitarte. La última vez fue la... ¿Cómo se dice The Lost Straw? Fue el colmo, digamos, ya. Te dijimos que no quedamos a Ricky disparando. Pero a ti, pero tú simplemente no escuchaste. O sea, el vato le valió madre. Se pudo haber matado a sí mismo. Ay, no seas dramático, güey. O sea, Ricky es el hijo. Es el nieto de Dutch. Got it. Mi hijo no va a crecer creyendo que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. Tiene 5 y tiene pesadillas sobre la guerra nuclear. Pues sí, güey, eso pudo haber pasado, güey. Estuvimos a punto de entrar a una guerra nuclear, güey, en la Guerra Fría. O sea, el viejito estará chisqueado, pero con mucha razón. Tuvo de que estaba en lo correcto para en decirles a un niño de 5 años, no. ¿Vale la pena? Tampoco. Pero es entendible. Ok, bueno, ya, nada que ver. ¿Qué chingados está mal? ¿Te pasa? ¿Qué chingados te pasa? What the fuck is wrong with you? ¿Qué
¿Qué carajos está mal contigo? Pensé que ya habíamos dejado esto atrás, pero tú nunca cambias. Ain, me imagino que es la esposa de este vato. Agarró un trabajo en Texas. Y voy a encontrar trabajo allá fácil. And I'll be able. Y soy capaz de encontrar trabajo allá fácil. Yeah. No te voy a mandar nuestra dirección. ¡Qué ojete, güey! Eso es el pasado de lanza ya. A tu pobre padre Dutch. Lo quito. Perdón. Papá, espero que un día encuentres la ayuda que necesitas. Güey, lo mandaste a la fregada con eso, pero pues pobre viejillo. Texas, California. Oye, ese Dutch ha estado en muchos lados, ¿no? Idaho. ¿Cuál es lo que la de arriba, güey? ¿Quebec? The Empire State es Nueva York, entonces, me imagino. Ok, Nueva York, Quebec, Colorado, Montana, Indiana, Kansas, Texas. Mans. Ah, no sé, güey, estoy pichado tromado, más me la paso. Me la estoy pasando y boreando, güey, y el juego así, güey, sin explorar. Perdón, aparte, no he dormido bien. No duermo bien hace varias semanas. Y cosa rara, güey, yo puedo pasármela mucho tiempo sin comer. Me puedo pasar uno o dos días sin comer, sin ningún problema, mientras tome suficiente agua. Pero sin dormir, no. Ocupo dormir. Si no duermo, me irrito fácil. Me siento débil. Y empiezo a decir muchas incoherencias. No sé si han escuchado el término sleep drunk. Es cuando... ¡Ah, la madre! ¡Ah! Mucho sol. Cuando te falta tanto el sueño, estás tan deprivado del sueño que empiezas a actuar como si estuvieras tomado. ¡A huevo! ¡Sí! ¿Cómo qué, señor? ¿Sí? Sí, vamos a liberarlos. Ay, loco, lo que me gusta es hacer cosas, güey. Sí. Ah. ¿Y cuál es la diferencia de este Fallout 4, 4, güey? Contra los edenistas. Ah, güey, ponle que el liberar los outposts de la secta. No, no es momento. Pero rescatar a rehenes, sí. Destruir las propiedades de los... Ah, pues lo que más me gusta, güey. Lo que más me gusta hacer en Fallout. Digo, en Fallout. Casi lo mismo, ¿no? En Far Cry 3 y 4. Escondido con mi rifle de sniper. De francotirador. O sea, esto es como Oracle. Ya, está bueno, ya. Déjame jugar, güey. Pinche vato, necio. Ok, tengo que destruir esas cosas para... Ok. Hey, wey, nunca explotó ese pedo. ¿Ya para qué? Puta, ya me estoy muriendo. Ok. Escóndete. Ninja. Wey, estoy haciendo todo mal, wey. Normalmente yo esto lo hago
O sea, no lo hago tan tonto así, tan obvio. Les disparo sin que ellos sepan dónde estoy. Normalmente con un rifle francotirador. En vez de enfrentarme a ellos así en terreno abierto, donde ellos tienen la ventaja, porque tienen mejores armas que yo. No, pero se la pellizcaron. Ya está grosero, uy, en serio. Está bueno, hombre. Ok, vato, ocupo matar a uno y quitarle la... Ocupo matar a uno y quitarle el arma. ¡Al! ¿Qué fue eso? Ok, ese fue un sniper rifle. Ok, eso no me gustó. Ese fue un disparo de rifle. ¿Qué ya, güey? No lo investigo. Sí, está bueno. O sea, como quiera. Voy a encontrar a uno como tipo Rambo. Voy a encontrar a uno, lo va a matar y lo va a quitar el arma. Referencias bien viejas, de referencias viejas que cuando yo estaba morro. Espero que en este juego no haya águilas como en Far Cry 4, güey. ¿Cómo ponían gorro, en serio? No puedes estar a gusto, güey, así sigiloso porque te ataca un águila. Como si las ches águilas te atacaran así en la vida real. Total, te ataca un águila, güey. Le disparabas al águila, el águila en pánico. Los vatos sabían dónde estabas y te empezaron a disparar. Y adiós, plan de ninja. ¿Dónde están, güey? Bueno. Mira nomás. Ok, me faltan balas. ¿Qué hice, güey? No respeto a los muertos, en serio. Lo que me gusta hacer en este juego es matar a los animales. Mínimo a uno de cada uno para... Y se me escapó el pato. Para que se guarden en el archivo. Y después me pongo a leer la información así cuando estoy aburrido. Sí, yo sé. Ok, Silver Lake. Ok. Había un edificio medio grande, güey. ¿Dónde estaba? No, ahorita no tengo... No tengo lo suficiente como para enfrentarme a un outpost. Para... Ok, lo va a llegar por la espalda y lo va a matar. Ponte el vato. Ok, lo vi. El chiste es llegarlos por las espaldas, vato. Y... Ok. Le disparo y le llego por la espalda. No, ya lo alcancé. ¿Qué se escuchó, güey? Ok, keep patrol. Holding queue. Ah, escuché que gruñó algo, güey. Chinga.
Ok, lo va a esconder, güey, para que nadie lo vea. Está bien. Supuestamente lo que leí en Reddit de este juego es de que ya no tiene torres. Las torres en Fallout. ¿Ahuevado o no? ¡Ta madre! Las torres así en Far Cry 3 y 4 eran como que torres que tenían como jammers, así que intervenían las señales y hacía que se liberara el mapa. Ok, vamos a ver el mapa. Como aquí. Ibas a una torre, le quitabas el como una cosa, el aparato que intervenía la señal y se abrió una parte del mapa. Y aquí no sé cómo se hace, creo que es a base de pura exploración. Es lo poquito que leí antes de comprarlo. Para que pasen serio, yo no lo iba a comprar. Lo iba. Sí lo tenía planeado jugar, simplemente no lo tenía planeado comprar. Guiño, guiño. Y me iba a esperar a que se le diera en una venta de Steam barato y lo iba a comprar, como casi siempre le hago. No soy muy fan de comprar los juegos cuando recién salen. Aparte del precio, los tienen muchos bugs y prefiero esperarme a que ya hayan reparado todos los bugs y jugar el juego como debe ser. Oye, espera que salga el DLC para ver si me conviene comprarlo o no. Ok, ¿qué es esto, eh? Sí, no lo puedo. Ok. Hey, Henry. I'm at the edge of the wood near where you spotted the fire sign. I don't know what that showboater was doing buzzing the treetops, but the sky is now clear of air traffic. That smoke plume is pretty thick, but I need a closer look. What I can't figure out is what all these Peggies are doing out here. There's a whole bunch of them in the woods, calling out like they're looking for someone. I don't know if they're involved, but they seem pretty crusty and... Holy hell! A pickup just drove by like nobody's business, and the Peggies in the back were all carrying rifles and shotguns. I'm gonna... Holy shit! Holy shit indeed! Oh, está platicando cuando me estaban persiguiendo. A mí y al Marshall. No sé cómo se llama aquel vato. Supuestamente este juego sí puedes usar el SLI con las tarjetas de video. Ok. Realmente no me acuerdo que Far Cry fuera tan... Este juego me recuerda demasiado a Fallout. ¿Qué hice? Oh, fuck. Ok. Ok, hay dos enemigos ahí. Me están buscando. Lo más seguro. Ahí están los baños. Wey, ¿por qué se cagan nomás? Porque les destruí tantito su lugar ese de oración. Se ponen bien. Se ponen así de nefastos. Ok, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Ok, ya. Ya porque estoy traumado con las águilas y que me va a atacar de repente. Güey, ¿por qué no está disponible el fast travel si ya de ahí vengo? Ok, bueno, no se puede. Ok, güey, ¿y cómo se guarda? Mm.
No, no, le invier- no me gusta que inviertan. No lo inviertas. No, no lo inviertas. Ok, ya no me acordaba de esto. 9, fishing rod. Achis. Y para pescar. Comandar el primer aliado. Comandar el segundo aliado. Disparar. Free look. Aventar. Aventar piedra. Eso es muy útil. Ok, sí, sí, sí. ¿Cómo se guarda? Es un F, me imagino que el F5. No, pues gracias, güey. No. Oh, se guarda así. Ok, vamos a guardar. Ok, voy a poner el F5, a ver si jala.